estúpidas cabras. Estoy en una misión de deshacerme de todas las cabras del sitio este. Ah, no se levantan pegándome. Simplemente caen de pie. Son como los gatos. Ah, mira. De hecho, no había visto esto, que va a ser mucho más fácil. Parkour. ¡Eh! ¡Han quitado! Creo que me han visto. Ahora no cabe duda. Espera. Que tengo que... Tengo una cita. Seguro que va a ser algo con Carmelita, que sabemos que está en el baile. Fijo. Hola, mala. Hola, he venido al baile. Lo siento, señor. Hay que vestir de etiqueta. Lo sabía. ¿Tienes Moki? ¿No? ¿Sí? ¿Qué clase de ladrón? Lo siento, amigo. Así no puede entrar. ¿Qué clase de ladrón? Cuando le dicen que si tiene smoking, dice que no. Lo siento, Sly. No he caído en la cuenta de que había que ir de etiqueta. Ese tipo no te dejará entrar si no llevas smoking. No te agobies, Bentley. En una fiesta tan lujosa habrá algún traje de pingüino de sobra en alguna parte. Ve al pabellón de invitados. Alguien habrá traído dos. ¿El castillo ese es el pabellón de invitados? ¡Wow! Me muevo en los círculos equivocados. Hay que ir a robar a los ricos para vestirnos de lujo. Solamente porque sí. Oye, si no se ha suicidado el solo prácticamente. Se ha tirado en plancha al suelo. ¡Buen trabajo, guardia! La gente de aquí no tiene motivación, no hay ética de trabajo ni nada. Esto no puede ser. Tun, 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 tun. Ah, tú me caes bien, tú puedes vivir. Pero puedo robarte otra vez, ¿sabes qué? Me debes... Te pago... Te tengo en nómina, pero luego te lo vuelvo a quitar. Así que a joderse, con esto me vale. Tampoco soy avaricioso. Entremos por la puerta principal, seguro que la gente no sospecha de nada. Puede que aquí tengan la caja fuerte. Tal vez, y hasta ese 1, 2, 3. Lo siento. Bien, Bentley. Lo huelo. Ya estoy en el pabellón de invitados. ¿Tienes algo para mí? Yo recomendaría buscar en todas las habitaciones. Es estadísticamente probable que haya alguna parte de smoking en cada una. ¿Qué busco dentro de las habitaciones? ¡Qué mamarrachada! No es una ciencia exacta. Registra bien el lugar hasta que encuentres alguna pieza. Cualquier plan donde haya que registrar me gusta. Es estadísticamente probable... Tardaban en poner esto, la típica cuerda flotante, aunque no hay nadie tocando la... la flauta de pan esta o lo que sea para que flote. Lo cual es una lástima. Hay que encontrar 5 partes del smoking. Te venden el smoking en fascículos, no saben qué hacer los de Agostini ya. La madre que les parió. Pero vamos, es una frase que no pensaba oír en mi vida. Atención, guardias, les habla Raja. La fiesta está en pleno apogeo y todos los visitantes están en la sala de baile. Aunque el baile siga en alta, no todos los invitados lo harán. Así que cuidado con los merodeadores. De aquí no debe salir mala prensa. Ok. Jafar ha dicho algo. Mierda. Diamante en bruto. O algo así. Pero vamos, nada importante realmente. Coño, ca, joder. Qué susto otra vez. A romperlo todo. 5 partes de smoking en habitaciones distintas. Porque sí. La gente pone la pajarita por un lado, los cordones de los zapatos por otro. El propio traje por otro. Y los pantalones por otro, creo que esos son 4 partes. ¿Qué más? Bueno, los zapatos en sí mismos, he dicho los cordones, pero tienes que quitarle los cordones. Salvo que estén los zapatos por separado, que manda huevos. Vamos ahí como un payaso. Un zapato cada uno de un tamaño. La pajarita de color verde fosforito o algo. Un traje azul marino. Y los pantalones fucsia. ¡Fantástico! No puedo esperar a ser el hazme reír de la fiesta esta. Ah, estos son las habitaciones. Parecía un ascensor porque el número brilla. Vamos para allá. Vamos por orden 101. A lo mejor necesitas usar aquí tu ataque sigiloso. A lo mejor... Recuerda que el botón triángulo lanza tipos por los aires. Y que el botón cuadrado los termina de liquidar. La camisa nada.
El traje sin camisa debajo. Es la auténtica... Me cago en la hostia acá. Qué susto otra vez. Está tu casa. Ahora me recuerdan lo del botón triángulo para ataque sigiloso que me hubiera venido bien. Me hubiera venido bien que me lo dijeras con... Oh, su luz llega demasiado. Me hubiera venido bien que me lo dijeras con texto debajo porque el volumen no es exagerado. Joder, cada vez está la mierda. ¡Mierda! Me pudo la manía de las collejas. ¡Auch! Aquí no hay nadie. Me iré corriendo como un valiente. ¿Esto dónde me lleva? ¿Y por qué tiene tiempo de carga? Y el monóculo es otra parte. Anda, podía haber entrado desde muchos sitios. Ahora todo esto se han vuelto puertas. Por lo menos me ha salvado la vida. Podía haberlo matado, pero quiero seguirle robando. Y atrás de ataque sigiloso. Necesitas usar aquí tu ataque sigiloso. Recuerda que el botón triángulo lanza tipos por los aires. Sí, sí, sí. Y que el botón cuadrado los termina de liquidar. Que se joda la tele. Y el estéreo. ¡Me cago en...! ¿Sabes qué? Ataque sigiloso los huevos. No vale tirar cosas. ¿Sabes qué? Vaya. Es inmune a esquivar. Vaya. Esquivar es una auténtica mierda. Me ha dado todas las veces que he esquivado. Hace falta el monóculo, la chistera, el bastón y el bigote falso. Y el traje que le den, es opcional. Joder, es que me equivoco de botones todas las veces. ¡Ka! La culpa es tuya de todo y lo sabes. Nada más que fastidiar. Mierda. La culpa es de que otra vez estaba ahí amenazante. Sube, Sly. Es un dos salto más asqueroso. Anda, no había tiempo de carga entre... ¿Ah? A lo mejor necesitas... Recuerda que el botón triángulo lanza tipos por los aires. Y que el botón cuadrado los termina de liquidar. Esa cabra no estaba aquí antes. Han reforzado la seguridad desde que es la tercera vez que entro. Anillo de bronce. Quietos, paraos. Eso lo puedo vender y parece que no se rompe. ¿Sabes que me da menos miedo la cabra? Tú ven con papá. Perdón, se me olvidó darle al cuadrado después. ¡Joder! ¡Esquiva! No puedes verme, no puedes verme. ¡Fantástico! ¡Sin testigos! Tío, tengo como 50 trajes aquí, ¿no puedes coger uno? Ahora seguro que no. Pero vale. Maravilloso. A ver si lo adivino. Lo guarda en una caja fuerte o algo el traje. Bañera. Maravilloso. Fantástico. ¿Dónde está el traje? ¡Traje! ¿Es posible que en una habitación no haya? Bueno, por lo menos me he cargado una habitación. Pero creo que en esta habitación no había nada. La esconde dentro de la tele. ¡Dame los zapatos! ¿Los cordones? ¿Algo? O sea, mira en todas partes, ¿no? Tal vez no. No se me había ocurrido mirar en las maletas. Tengo que destruirlo, qué poco. Bueno, me he cargado toda la habitación, pero... Ahora ya sé dónde están. Fantástico. Ahora hacemos como que los guardias han... organizado una fiesta o algo así aquí con 27 invitados y por eso está la habitación prácticamente destruida. Y ese jarrón. No es culpa mía. No hay testigos. 104, no sé qué orden sigo de habitaciones, pero da igual. Tun, 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 tun. Cualquiera pensaría que los trajes estarían ahí, colgados donde los trajes, pero no. No ha dado tiempo a que los invitados saquen las maletas, ni las deshagan, ni nada. ¿Pero cuántos guardias hay aquí?
A la mierda los trajes. Esta vez no estaban aquí. ¡Vamos! Cogerme si podéis. Ataque esquivar. Oh, mierda, han tirado rayos láseres. Va a resultar útil, aunque se mueve prácticamente al esquivar donde le apetece. Ouch. Odio la gente que se levanta y pega. Eso es trampa. ¿Seguro que no estaba aquí? ¿Ropa? ¿Salen los zapatos esta vez? ¿Ahora es la buena? ¡Camisa! Sigo pensando que no hace falta. Mola más el pecho lobo debajo de la chaqueta, que eso siempre inquieta al personal. O sea, que pueden estar en sitios al azar y literalmente... Antes estaba en el último sitio que miré. Pues me parece bien, me parece correcto. Siguiente habitación, pensando que no me he saltado ninguna, que puede que me haya saltado alguna porque estoy ciego. Joder, K, vete a tu casa. 103. Tun, 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 sigamos infiltrándonos perfectamente. Es la habitación de Rahan. No bajes la guardia, podría haber más seguridad. La habitación de Rahan, ¿eh? Y ahí está K otra vez. Inquietar. Está la mierda acá. ¡Auch! No vale. Podría robarles cosas, a lo mejor tienen. Pero en la habitación de Raja, con toda su super seguridad, nada más que hay dos guardias. En la otra había cuatro. Vale, tres. Pero aún así es menos. Tiene balcón guay. Ese tío no se mueve. Joder, K, vale, ya he visto lo de morder. Es gracioso. Pero está que... ¡Ey! ¿Quieres ser mi amigo? Para serlo tengo que chuparte la sangre. Y es un poco raro e inquietante, pero... Es muy pesado. Creo que puedo llegar, salvo que decida saltar al revés. Seguridad... Ven con papi. Ahí te pagan mejor, ¿eh? ¿Cómo se nota que tu empleado es...? Era círculo después, ¿verdad? ¿Seguro que eso no alerta a los de abajo? Ah, pues no. En la cama, ¿eh? Joder, K. Ya vale. Tiene un sistema de túneles para venir a inquietarme. El armario. Zapato de baile. ¡Ah! ¡Ah, claro! Su historia no era... ¿Que le gustaba bailar o algo así? ¿No era como Billy Elliot o cómo se llamaba? ¿Que le gustaba bailar? Y pues no, ¿cuál es la historia del tío este? ¿Por qué tiene zapatos de baile en su armario? ¿Su historia es que le gusta bailar o me lo he inventado yo? Zapatos azules, por cierto, y el traje lila. Combina estupendo. Vamos a robar. Buen trabajo, Sly. El aire no volverá a meterse contigo. Ahí le supone que le he pillado. ¿Por qué no consigo rematar a la gente luego? ¿Sabéis qué? Os voy a dejar vivir. Pero es mi último aviso. Me voy. ¿Qué? Inquiétales. Dame un favor, joder. Que nunca hacen nada por mí. Oh, vale. Infiltración. ¿A qué arrima me ven? Apostaría que sí, joder, K. No me has ayudado. No, no me ven. Soy invisible, soy la noche. Y esto hace un total de 4. Me he saltado una habitación descaradamente. Y no me acuerdo cuál es. No era triángulo, triángulo. Pensaba que era triángulo, círculo, pero círculo no ha hecho nada. Y triángulo, cuadrado antes no los mató. Es triángulo dos veces. ¿Sabes qué? ¿Puedo mirarlo? No, aquí definitivamente. ¿Controles? Contrasuelo, se supone que es triángulo cuadrado. Pero no ha funcionado antes o lo he hecho en mal ritmo o algo. Tío, ¿dónde los trajes no va a haber ningún traje? ¿Quién se le diga? No has oído nada. Nada de nada. Ha oído algo.
¿Qué tío? Sabe oír cosas. Probaré una última vez. ¡Triángulo cuadrado! Sí que era triángulo cuadrado, pero hay que darle rápido. No esperas a que estén ya en el suelo. Cuando están ya en el suelo no funciona. La pajarita, por lo menos es azul. Aunque tenía que haber sido verde de estas con decoraciones y con de todo más fea que la hostia. Joder, K. Estoy robando aquí yo. Has llegado tarde. Te aguantas. La pajarita es mía. Sé que te gustaría tener una pajarita, pero no puede ser. No se puede tener todo en esta vida. Tienes tu propio sistema de túneles para venir a inquietarme así. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, amigo? Que no, K. Que no incordie, joder. Es una misión de infiltración. Tenemos que ser sutiles y no ir a lo descarado rompiendo todo y alertando absolutamente todos los guardias que no hemos dejado sin alertar a ninguno. Ups, K, la culpa es tuya seguro. Puede que esta fuera la que me faltaba. ¿No has visto nada? ¿Has visto algo? Ah, no has visto nada. ¿Qué estáis mirando? Tan interesante. ¿Puedo unirme a la conversación? Pero antes os robo. Creo que esas maletas son importantes. Ea, a trabajar gratis. El auténtico crimen va a ser que no los voy a matar. Y se darán cuenta después que son pobres. Así que ya tenían nada de valor. Esta vez va a estar aquí, porque lo digo yo. Mierda. No habéis oído nada. Nada de nada. No sé por qué pensaba que ahí podría haber ropa. Ha explotado una cañería, no os lo vais a creer, ¿no? Ah. ¿Cómo se nota que no os pagan? Y por eso vuestro trabajo no os lo tomáis... ¡Guantes! Lo más en serio del mundo. ¡No os falta! Ahora que tienes un smoking completo, el portero te dejará pasar al baile. Tenemos smoking. Pero nos falta el monóculo. Sin monóculo van a saber que el smoking es más falso que un billete de 4 euros. Me voy, ¿eh? Ya veréis luego fin de mes qué bien lo vais a pasar, aguantando como podáis sin pasta. Dime que fabricamos un monóculo. Barney, ¿tú tenías gafas? ¿Puedo suponer que sí? ¿Podemos quitarle una para hacernos un monóculo así improvisado? Sin monóculo no nos dejan pasar ni sin chistera. Cuando nos digan si quieren que colguemos su chistera, ¿qué le decimos? No tenemos chistera. Se van a dar cuenta que no somos parte de la alta sociedad. Esto, el plan se desmorona. Pero ya. Y espera, ¿puedo ir a la fiesta directamente? No hace falta derribar el helicóptero todavía. No sé qué has hecho, pero ha sido impresionante. Gracias por tu vida. Supongamos que no me tengo que cambiar en ningún sitio y puedo ir directamente. Sly, ¿qué? Tus saltos son lo peor. Buen trabajo, Sly. Vamos, como las personas normales. Por las cuerdas. ¡Ha llegado el Marajá! ¿No? Cámbiate el smoking. ¿Ya tiene su smoking, señor? Bastón tenemos. He venido a bailar. Entonces pase. ¿Ya tiene tu smoking? Sí. Ok, pase. ¿Por qué no se lo ha puesto? Con ese smoking das totalmente el pejo. Nadie podrá reconocerte vestido así. A ver, durante el golpe tienes que bailar con Carmelita para distraerla a ella y a la gente. El problema es que no acepta a cualquier compañero de baile. Tendrás que impresionarla. Conozco a la chica perfecta para eso. ¡Qué mala! Agente Neila, está guapísima esta noche. Perdón, ¿le conozco? Solía correr detrás de usted en París. No se ha quitado el antifaz. ¿Sly Cooper? ¿No habrías venido a entregarte por un casual? La dama de hierro se saldría del vestido. Por muy bien que suene eso, ¿bailamos primero? Enchanté. ¿Es mala? Intenta memorizar los pasos. Ahora te toca a ti.
Triángulo, triángulo. Y puede que incluso triángulo otra vez. Oh, Dios mío, un círculo, no me lo esperaba. Giro del guión. No sé qué darle. Círculo. Dios mío, la he clavado. El ritmo no es que sea muy... X. Sigue siendo mala. Después de un baile sabes si la gente es mala o buena. Y después de este baile la iba a decir... Siento que era mala. ¿Me usas para llegar a la dama de hierro? Así es. ¿Te importa? En absoluto. ¿Por qué tenemos que llamar la atención bailando con Carmelita, pero no estamos llamando la atención después de bailar con esta? Ok. ¿Hay algún botón para pisarle el pie? A lo mejor se puede. Voy a intentar darle mal. Si también llevaras cargamentos de especias... ¡Silencio! ¿Ah? Oh, Dios mío, cambio de ritmo. No le he dado a eso. Pero bueno, da igual. Aunque le dé mal, lo pone como bien, pero no sé si ha hecho algo mal. Me he intentado fijar los movimientos de Sly, pero no he visto ninguna diferencia. Pero le da un par mal, seguro. Guay. Hace siquiera... No voy a tocar nada. Oh, fantástico. Sí que hace Gracias. El movimiento mal. Me ha encantado. Pero no se nota Gracias mucho. Agente Neila, dos no bailan si uno no quiere. Sí, y tres siempre son multitud. Neila, este amigo tuyo es un excelente bailarín. Intenté que se luciera un poco. Vamos, Neila, baila mucho mejor que tú. He fallado el último paso. ¿Quiere compartir un baile, señorita Fox? Carmelita Fox. Me encantaría. ¿Qué ha ocurrido siquiera? ¿Y por qué llamamos más la atención bailando con Carmelita que no con esta? ¿Vamos a bailar otro ritmo distinto? ¿Y es otra misión diferente? ¿Y dónde puedo, que no puedo llevar el smoking todo el rato? Ok, hemos hecho un baile. ¿Por qué llevamos el antifaz en la fiesta de disfraces? O sea, en la fiesta normal. Aparte, los mapaches ya tienen ese dibujo en los ojos directamente. Seguro que sin antifaz no se hubiera notado, pero es que se ha visto la cuerda colgando. O sea... Es raro que sigamos con el antifaz, con el traje. Y yo quiero llevarme el traje aquí. Si lo que más me molesta de todo esto es que no pueda llevar el traje en las misiones normales. Quiero ir de smoking a todas partes.